¿Por qué Milita Bora acusó a de usar sus internaciones como marketing? Tan solo unas semanas atrás, Yano fue internado de urgencia, según lo que contó su madre. Tenía algunos problemas personales, que no detalló, y quería preservar su salud. Por eso acudió a los médicos. Luego de su recuperación, salió Milita Bora a acusarlo de usar sus internaciones como una estrategia de marketing. Cabe recordar que los músicos fueron pareja durante un tiempo, pero las cosas no terminaron muy bien. A tal punto que llegaron a la justicia. Por si fuera poco, ella no olvida todo lo que sufrió y se pronunció en contra de su ex durante un móvil del programa A la Tarde. Todas las personas que estuvimos cerca de este personaje siempre tuvimos la intención de ayudarlo. Todos habremos sido víctimas de alguna forma u otra. No me interesa la vida de esta persona, por Chano. Yo me ocupo de mis cosas y lo que es pertinente a la justicia, empezó. Es una gran estrategia de marketing que manejó durante toda su carrera, seguramente. Ahora va a anunciar un show como una reinvención y me parece genial si es la forma que él tiene como resurgir. Está perfecto. No me sorprende esto, sumó. Y agregó, me quedo con los mejores recuerdos, tuve que hacer un trabajo interno muy fuerte. Más allá de que el final fue bastante traumático, en algún momento, fue algo lindo. Me quedo con la tranquilidad de que cuando estuve con él intenté ayudarlo. No me interesa hablar. No hace falta que remarque lo que me hizo. En la justicia están las pruebas y los testigos. Está en proceso judicial. Le deseo lo mejor a su familia, me caen todos bien. Siempre intenté ayudarlo. Y me quedo con eso, a pesar de que el final fue injusto, mi intención siempre fue buena, cerró. Carte să rup rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. We'll be right back.